Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy en el baño del aeropuerto de Fort Lauderdale. Tengo muchos problemas diciendo eso y probablemente no lo dije bien. Es una ciudad que está cerca de Miami. Estoy por volar a casa, súper contenta de haber estado en Premios Juventud. Ahora, el flow de los videos va a estar medio raro porque el viernes subí lo que pasó un día antes. Hoy estoy subiendo lo que pasó un día después de Premios Juventud y el martes voy a subir lo que pasó en Premios Juventud. Pero bueno, el día de hoy les voy a poner a prueba de fuego uno de estos labiales de Smashbox. Y ustedes recordarán, me llegaron y les presenté en el Super Mega Haul pasado. Este color me gustó muchísimo y como hoy va a ser un día muy muy largo, pues dije, qué mejor que ponerlo a prueba de fuego. Y sin mucho preámbulo, vamos a comenzar. Además de que ahorita no hay nadie en el baño y seguramente al rato va a empezar a entrar gente y van a decir, ¿qué onda con esta loca? Vamos a aplicarnos el labial. Este color a mí la verdad me ha gustado muchísimo. Además de que estos productos sí prometen un montón de cosas, así que vamos a checar a ver qué onda. Me gusta el color. Si me ven viendo hacia arriba es porque no estoy utilizando espejo. Estoy utilizando la cámara como espejo. Ok chicos, lo que les puedo decir es de que la pigmentación de este producto está excelente. Jamás regresé el aplicador al envase. Fue de una sola sacada, pude cubrir todos mis labios perfectamente y la verdad tiene una muy muy buena textura. Y así es como se ve puesto desde otro ángulo. Ya se secó y así es como se ve totalmente mate. Obviamente se siente como un tatuaje, pero se ve muy muy bien, bastante parejito el color y vamos a ver qué tal se gasta durante el día. Estoy aquí en el aeropuerto sentada y espero poderles contar esto sin llorar, pero antes de eso déjenme mostrarles el labial. Este tono en particular hace mis dientes lucir un poco más amarillos, pero al igual me gusta nada más sin sonreír. Hasta ahorita les puedo contar que lo siento bien. Obviamente si lo siento pegado como un tatuaje a mis labios y no lo puedo mover. Es un labial líquido que seca en mate como muchos otros que he probado. Entonces hasta ahorita pudiéramos decir que vamos bien. No ha habido desgaste, pero no he comido y no he tomado agua. Y ahorita yo creo que en una hora voy a buscar qué comer, porque esto es lo que espero poder decirles sin llorar. Me acaba de llegar una alerta al teléfono que dice que mi vuelo se retrasó 2 horas. Y yo vuelo de aquí de Miami, bueno, de Fort Lauderdale, vamos a decir Miami, de aquí de Miami vuelo a Dallas y de Dallas a Brownsville. Entonces, hay muy pocas probabilidades de que llegue para alcanzar el vuelo a Brownsville. Y si eso sucede, me voy a quedar atorada en Dallas y voy a tener que pasar la noche allá. La aerolínea no se hace cargo de nada. Bueno, y eso es lo de menos. O sea, yo me pago el hotel si quieren, pero no es eso. Es que yo quiero llegar a casa. Aaron me mandó un mensaje hace rato que mi pollo se levantó anoche llorando, preguntando por mí, y eso me partió el corazón en mil pedazos. Pero cuando me dijo eso me quedé, bueno, pero ya, ya voy en camino, ya llegó, yo lo voy a acostar hoy en la noche, mami lo va a bañar, etcétera, se levanta en la noche, yo voy a estar ahí, pero no voy a estar ahí. Y también en la mañana cuando hablé con él le dije que ya iba a llegar hoy. Entonces, no sé qué tan rápido vaya a poder correr para tratar de alcanzar el otro vuelo, pero en eso están las cosas. Y pues voy a estar en este aeropuerto un montón de horas. Creo que voy a estar aquí como 4 o 5 horas, una cosa así. Entonces, en esta prueba de fuego van a ver mucho aeropuerto. Y ay, Diosito quiera que por favor llegue a casa, que algo suceda, que el otro vuelo se retrase o que sí lo alcance, pero que me pueda subir al otro vuelo a Brownsville. Pero aquí sí. Chicos, les cuento que estoy en Chili's. Voy a comer aquí porque ya me dio algo de hambre. Y antes de empezar a comer, así es como se ve el labial. Vamos a ver qué tal queda al rato que termine de comer. Estoy aquí sentada ya en una mesita y me voy a poner a editar porque ¿qué más puedo hacer a este punto? Pero antes quería mostrarles cómo vamos con el labial, sobre todo después de comer. Chequen. Okay, it's now 8:30.
como pueden ver, el desgaste mayor es como que en medio, pero en el resto de los labios creo que vamos más o menos bien. No sé, ¿ustedes qué piensan? Chicos, ustedes no saben las horas interminables que llevo aquí en el aeropuerto. Mi vuelo se ha retrasado 4 veces, entonces llevo aquí el montonal de horas y todavía me falta un ratito más, pero así es como se ven los labios. Lo que les puedo decir hasta ahorita es de que es un labial cómodo de usar, no lo sientes como que muy muy seco, y el desgaste, pues ustedes lo han visto, es bastante comparable a otros labiales que he usado. Pero bueno, esta va a ser la prueba de fuego más larga de la historia, de los aeropuertos, pero creo que ya, ahorita voy a comprarme un poquito de, bueno, agua y algo, no sé, como un snack, ya no sé ni lo que digo, o sea, llevo tantas horas aquí que estoy como que un poco loca, además de que ya hasta lloré y todo, porque no voy a llegar a casa hoy, chicos, me voy a quedar atorada en Dallas. No hay, ya el último vuelo lo voy a perder, y pues bueno, entonces me dio sentimiento y lloré hace rato, entonces por eso ya ando como que aparte toda batida, pero sí, pues chicos, en esas andamos. Ay, chicos, no sé cuántas horas llevo en este aeropuerto ya, lo único que sé es que han sido demasiadas. Son aquí, son aquí las 8:30. Yo llegué aquí después de mediodía, como a la 1, creo. Y ha sido retraso tras retraso tras retraso. Y me da como sentimiento porque yo ya quería llegar a la casa, porque yo iba a llegar hoy a Brunswick como a las 9:30, una cosa así. Y yo iba a poder acostar a Pollo y todo. Y ahora no, nada más no voy a llegar a la casa, sino que me voy a tener que quedar en Dallas. Y de ahí ya mañana voy a tomar otro vuelo a la casa. Entonces es otro día, otra noche que no voy a estar con mi Pollo. Y, pero esas cosas pasan, y como yo viajo mucho, esas cosas me pasan seguido. No me pasa muy seguido que me quede atorada en una ciudad, pero para cuando llegue a Dallas ya van a ser las 11 de la noche, entonces no va a haber como que ningún vuelo que alcance. Pero bueno, yo sé que no están aquí ustedes para verme llorar ni nada. Entonces, les voy a mostrar cómo voy con el labial. La verdad, creo que para todas las horas que lo he llevado puesto vamos bastante bien. Y ahorita, pues, ya me toca cenar. O sea, ya comí aquí y ya voy a cenar. Sobre todo porque no sé qué vaya a pasar con el avión, y pues va a ser tarde. O sea, voy a bajar a las 11. En lo que busco un taxi, un Uber que me lleve a un hotel. De hecho, no he querido ni siquiera arreglar lo del hotel, porque a este punto ya ni siquiera sé si voy a llegar a Dallas. Lo peor, y es lo que más tengo miedo, es de que salgan al rato con que no va a salir el vuelo a Dallas y me quede aquí. Después de haber estado todo el día aquí, me quedé aquí atorada. Eso es lo peor que me pudiera pasar hoy. Pero bueno, voy a ir a buscar, creo que voy a regresar a Chili's así para comer rico, pero voy a pedir mi comida para llevar, porque se supone que el vuelo sale a las 9, pero, o sea, son 20 para las 9 y no hemos empezado a abordar, entonces quién sabe. No problem, sis. Espero que esta luz me funcione más o menos. Chicos, finalmente estoy en un cuarto de hotel. A lo mejor no estoy en casa como hubiera querido, pero al menos no estoy en el aeropuerto. Estoy en un cuarto, me voy a poder acostar ahorita. Ya me quité los pantalones y los zapatos que me venían matando. Ustedes ya no saben, o sea, yo creo que venía toda hinchada. Yo suelo hincharme en los vuelos, por eso a veces cuando me ven en algún evento, inmediatamente el día después que volé, suelo estar un poco hinchada. Las manos, los anillos apenas si me entran. Pero, ay, finalmente estoy aquí, chicos. Entonces ya hoy voy a dormir aquí en Dallas. Y mañana a las 9 de la mañana sale mi vuelo a Brownsville. Y de aquí a Brownsville en avión es como 1 hora y media, 2 horas cuando mucho, depende, asumo que del viento o de cosas así, pero así es como se ve el labial.
Como pueden ver, chicos, ya nada más quedó como una mancha, como uno de estos labiales stain, aunque en algunos pedacitos todavía puedes ver el labial. Ahora, aquí va mi opinión súper honesta de las cosas que a lo mejor ustedes no pueden ver. El cómo se gasta, creo que eso es algo que a lo mejor ya no debería de comentar tanto, porque luego muchos de ustedes a veces piensan como que le doy favoritismo a ciertas marcas. Me quedé pensando, eso es algo que ustedes pueden ver. No es como que yo esté inventando algo, simplemente lo ven. Creo que lo único que pudiera yo comentarles de algo que no pueden ver es cómo se siente. La verdad, no reseca tanto los labios. Eso es algo que sí me sorprendió muchísimo. Sentí como que en ningún momento sentí como arena. Ustedes saben que me he referido a ese término así de que se siente como arena en varios videos, como muchos otros que he probado. Entonces, la verdad, estoy bastante impresionada. Me gustó muchísimo. Definitivamente sería un producto que me comprara. Entonces, porque ustedes saben que estos labiales de Smashbox me los regalaron. Ustedes los vieron en el Super Mega Haul y creo haber mencionado eso al principio. Pero como les digo, mis chicos, aunque me regalen cosas diferentes compañías, eso para nada cambia mi opinión. Prefiero mil veces decir a lo mejor que X marca tiene un producto horrible y que esa marca jamás me vuelva a mandar nada. Prefiero mil veces eso a mentirles a ustedes y que ustedes dejen de confiar en mí. Entonces espero en realidad que ustedes puedan sentir que yo siempre trato de darles mi opinión honesta. Obviamente mi opinión no es la misma que su opinión. Ustedes a lo mejor podrían decir, Rosy, a mí la verdad no me gustó cómo se te gastó o no me gustó el color, etcétera, y eso es perfectamente aceptable, chicos. En este mundo todos tenemos gustos, opiniones, necesidades y demás diferentes. Pero bueno, mis chicos, desde aquí, desde la ciudad de Dallas, en lugar desde Brownsville, yo les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Y mis chicos, no se pueden perder el video del martes, va a estar de escándalo. O sea, todo lo que pasó en Premios Juventud, les hice un Get Ready With Me, todo lo que pasó con Mané de la Parra después de que ustedes se fueron a su Instagram a decirles que yo lo quería conocer y él leyó eso. Oh cielo, no se puede perder, en serio, no se lo pueden perder. Los espero el martes, recuerden, videos nuevos en este canal todos los martes, miércoles de fachas con Nuri, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, mis chicos. Bye.